Hey, Anna, it's a beautiful day up here in Uptown, isn't it? It's a beautiful day today. But it's a little hot. It's a little warm, yeah. It's warm. What do you feel like eating? I feel like eating something light, some fresh fruit. Some fresh fruit? Yes. Let's go. Let's go. Hi, Anna and Willie with the Garcia team. In today's episode of Discovering Whittier, we are spotlighting mixed fruit in Uptown. Yes. The Whittier area has some amazing local businesses, restaurants, and families. Our mission is to spotlight them and, most importantly, tell their story. We are the Garcia team, and this is Discovering Whittier. Mi nombre es Francisco, y aquí soy parte del negocio. Entonces, pues aquí estamos dando a la gente cosas naturales, frutas frescas. Entonces, esta fue la idea porque para motivar a la comunidad a que coman más saludables y pues para tener también una mejor vida, que para eso les ayuda más tener más energía, fortalecer y pues estar más positivo. Sí, lo que más se vende o la gente lo que más les gusta son los jugos que son vegetales y las frutas frescas y agua frescas también, y el acai bowl, shake o licuados, smoothie, y los raspados también, que son todos hechos naturales con frutas frescas. Sí, a mucha gente les gustan porque pues uno se quiere mantenerse saludable, entonces eso es un buen sí, es saludable, y también usamos algo para endulzar, que no es azúcar normal, sino que lo usamos miel agave o azúcar orgánica. Entonces con eso le endulzamos las aguas, o con el licuado, lo que a la gente les gusta, porque hay gente que sí les gusta el azúcar y ahí no, porque todo es natural. Entonces a veces para endulzar un poquito, eso es lo que usamos. Aquí hay un platillo que veo que mucha gente le gusta, se llama las frutas frescas. ¿Qué lleva la fruta fresca? Sí, la fruta fresca lleva mango, pepino, jícama, melón, papaya, kiwi, y es todo lo que viene. Y también le ponemos tajín, limón al que le gusta, y si no también se le pone al lado. Y lo que trae pues es algo saludable. Las aguas frescas tenemos de sandía, melón, mango, fresa, limonada con chía, que también es otra bebida que es saludable. Y también pueden mixtear las aguas como limonada con fresa, o melón con papaya o mango con piñas. Sí, el acai bowl es un platillo que es algo orgánico, que viene también todos los berries, y también la esencia del acai. Y también le ponemos arriba le ponemos fruta fresca, que siendo mango, banana, fresa, blueberries, y le ponemos un poquito de miel de agave arriba, y le ponemos también granola, coco, al que le gusta. Sí, los raspados a mucha gente les encanta porque todo está hecho con frutas naturales, como siendo el mango, la piña, la fresa, el tamarindo, nuez, vainilla, kiwi, todo es natural. Entonces por eso a mucha gente les encanta, porque está hecho con las frutas frescas, eso no es colorante ni nada. Sí, el biónico a mucha gente les gusta, puede ser como lonche o desayuno o cena, porque son frutas que se llena. Entonces viene siendo fresa, piña, melón, fresa y papaya, y le ponemos yogur y granola, coco y pasas, al que le gusta ponerse. Mixfood es una empresa dedicada al bienestar de la salud, motivando a la comunidad a que consuman jugos vegetales,
frutas frescas y aguas de frutas para tener una buena salud. Thank you for watching another episode of Discovering Whittier. We also wanted to let you know that they are also giving a 10% discount to all the local schools, the elementary, the middle school, the high schools, and the colleges here in Whittier. And additionally, they're giving away three pretty good sized discount gift cards, actually, for their location here in Uptown Whittier. So make sure to follow us on social media and Facebook Live for the giveaway. Once again, we want to thank you for being on Discovering Whittier. If you're a business owner or know of someone that would like to be on one of our future episodes, please feel free to reach out to us at discoveringwhittier@gmail.com or simply call us at 562-756-6465. We'll see you soon. See you soon.